bueno, mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues. Y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Ban Rural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Ban Rural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo. Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Don Vicente, ¿y usted a dónde va? Ah, pues a donde va toda mi gente. Acompáñeme, venga. Muchos guatemaltecos ahorran, crecen y progresan con la cuenta Mi Gente de Banrural. Abre tu cuenta y aprovecha todos los beneficios de un buen amigo. Porque en Banrural, más que un banco, somos desarrollo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria.
saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy estamos ya con otra edición, ya lo que serán las puertas del nuevo torneo Apertura 2014 que arrancará este próximo sábado. Acá pues le tenemos la información. Hablaremos también del equipo, bueno, no del equipo, sino precisamente de la Liga MX en México, porque a partir de este viernes arranca también la actividad en un nuevo torneo nacional. Y muchas notas del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que se ha preparado, tuvo partido frente a Aurora. Tenemos el resumen, tenemos la presentación oficial por parte de la directiva, la entrega oficial también del camerino, un camerino que quedó pues excelente gracias a un aporte de una empresa acá en Quetzaltenango, específicamente de la carpintería Innovaciones, y cómo se preparó el equipo. Los protagonistas nos hablan para el debut de este próximo domingo frente al equipo de Municipal. Así que un programa completo como siempre, don Alfredo. Buenas noches y bienvenido. Hoy ya estamos en 18 de julio, rapidísimo, se están yendo los días. Sí, es de esa manera. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes y estamos listos para compartir toda la información acerca de lo que se vendrá en cuanto al tema de la actividad de Liga Nacional y la preparación del cuadro Superchivo. Y bueno, pues arranca el fútbol mexicano también con la primera fecha que se estará realizando desde hoy, continuará este fin de semana, y de eso pues les estaremos hablando en esta emisión del de Lente Deportivo, y pues compartir con todos ustedes esa información. Interesante también lo de la selección sub-20, tenemos el resumen del partido entre Guatemala, arrancó que derrotó bien al equipo de Costa Rica en la eliminatoria de CONCACAF. Y bueno, también queremos invitarlos, vamos a tener una dinámica por acá, don Alfredo, que nos envíen sus mensajes de texto al teléfono, el habitual, el 56 72 40 41, al ratito pues aparecerá en sus pantallas. Mándenos sus mensajes de texto, su vaticinio del partido entre Xela y el equipo de Municipal, y el próximo lunes vamos a tener un regalo especial, podría ser una pelota Reto, la marca que está ahora patrocinando las pelotas del fútbol en Guatemala, don Alfredo, a la persona que acierte al vaticinio, o entre los que acierten al partido entre Xela y Municipal del próximo domingo, entre los que acierten pues vamos a hacer un sorteo especial, ya sea pues la pelota o entradas para el partido entre el equipo de Xela y el conjunto de Halcones. Así que prepárense, manden sus mensajitos al 56 72 40 41, y acá pues muy gentilmente vamos a estar recibiendo y dándole lectura a cada uno de ellos. Arrancamos, así que, don Alfredo. Pues esperamos muchos mensajes con esos vaticinios. Sí, ya que el mundial pues ya finalizó, ahora pues nos metemos de lleno a hablar del fútbol guatemalteco, pero tenemos tres notas interesantes del mundial y cómo los hinchas en Argentina pues recibieron a la selección subcampeona de este recién mundial Brasil 2014. Los hinchas argentinos recibieron este lunes en Buenos Aires a su selección. Los albicelestes se coronaron subcampeones del mundo en Brasil. Vine a hacerle el aguante a la selección, porque me parecieron que fueron unos leones. Yo no le tenía fe a ninguno, pero me cambió, partido tras partido me fue cambiando el pensamiento, y cuando la defensa se puso más fuerte, me lo pusieron a De Micheli, y Mascherano demostró que es lo más. Cuando sabe que no salimos campeones, somos campeones acá. Somos campeones acá. Un título con sabor amargo, ya que su sueño era alcanzar la Copa como en el Torneo de México en 1986, y Messi no se pudo convertir en el nuevo Maradona. Es más, el exjugador señaló en su programa de televisión que el premio de Balón de Oro otorgado por la FIFA a la Pulga era injusto. Bien, ahí está entonces la llegada de los hinchas. Bueno, los hinchas le dan la llegada a la selección de Argentina. Ahí todos los aficionados argentinos esperando a su selección, ya lo mencionaba ahí la dama, a pesar de que no lograron el objetivo, pues lo recibieron con todo. Así que muy importante lo que pasó con la selección argentina. ¿Y qué pasó con la selección campeona, en la que don Alfredo Ruedas pronosticó, dijo Alemania va a ser campeón? Veamos a continuación qué sucedió en Berlín en la llegada del campeón del mundo para este mundial. Desde que lograron su título de campeones, los alemanes han estado esperando el momento de agradecer a su selección por conseguir su cuarta Copa del Mundo. Este martes llegó el momento. La selección alemana aterrizó en Berlín, donde cientos de miles de personas les esperaban. Un día brillante, una atmósfera genial para toda Alemania en su conjunto. Refleja una imagen positiva al mundo. Recibidos como héroes, los jugadores hicieron un tour por las calles de la capital.
y una vez frente a la simbólica puerta de Brandenburgo, se desató la euforia y comenzó la fiesta. Bailes, banderas y mucha emoción. Todo para celebrar un título muy especial, el primero desde la reunificación del país. Y es que el último trofeo lo consiguieron hace ya 24 años. Además, los jugadores rindieron homenaje a su compañero, Miroslav Klose, quien a sus 36 años se convirtió en el máximo artillero de la historia de los mundiales con 16 goles. Bien, eso fue lo que ocurrió entonces en la llegada de la selección alemana, don Alfredo, a Berlín. Y el presidente de Costa Rica también da su punto de vista acerca de la participación de la selección costarricense. Escuchemos a Luis Solís, presidente de Costa Rica. Con imponentes volcanes, playas paradisíacas y exuberantes bosques, Costa Rica ha forjado una fama de paraíso turístico ambiental. Pero en un mes y medio y sin millonarias campañas de promoción, estuvo en la mejor vitrina del planeta, el Mundial de Brasil 2014, en que causó sensación. La imagen de este pequeño país, de 4,5 millones de habitantes, que destaca por su estabilidad política y por no tener ejército, se catapultó. Hay una serie de factores anexos que se producen siempre que el país se visibiliza. Y una de las formas como se visibiliza más es teniendo triunfos deportivos. Se amplía de forma significativa la visibilidad del país y eso tiene más efecto, más impacto que una gran campaña publicitaria pagada por el Instituto Costarricense de Turismo. El país centroamericano ha andado en boca de fanáticos y no fanáticos, de analistas deportivos, de grandes cadenas internacionales y estrellas como Diego Maradona, con comentarios elogiosos a la valiente selección tica que, contra todo pronóstico, alcanzó los cuartos de final. Estamos en el mapa, la gente sabe dónde se ubica Costa Rica con más facilidad. Y todo eso tiene un referente económico importante. Costa Rica tiene el 5% de la biodiversidad mundial en un 0,03% que ocupa del área terrestre. Un 26% de sus 51.000 kilómetros cuadrados de territorio está bajo protección ambiental y hasta ahora ha logrado mantenerse libre de proyectos con alto impacto ambiental como la minería a cielo abierto o la exploración petrolera. Las autoridades del Instituto Costarricense de Turismo proyectaban para este año un crecimiento del 5% de la actividad turística, que deja unos $2,200 millones al país. Pero gracias a la brillante participación de su selección en Brasil, confían en que ahora el incremento será mucho mayor. Bien, interesante, don Alfredo. A través del Mundial, este equipo de Costa Rica no solo fue la sensación del Mundial, sino como país se ha capitalizado a nivel del mundo para pues que muchos quieran ir a conocer al país costarricense. Definitivamente se dio a conocer mucho más de lo que ya se conocía a nivel mundial por parte de la selección costarricense, pero se viene ya la jornada en el fútbol mexicano, arranca desde hoy viernes y continuará el fin de semana, así que les vamos a compartir entonces cómo estará esa jornada que inicia hoy en el fútbol mexicano. Ahí están los partidos: Querétaro Pumas, Tijuana ante Puebla, Cruz Azul Pachuca. Los dos primeros partidos estarán jugando hoy: Cruz Azul Pachuca, Veracruz ante Santos y Monterrey, que enfrentará a la UDG en lo que es la jornada 1 del fútbol mexicano. Sí, dos partidos para este día viernes. León enfrenta al América, el actual campeón, recibe al equipo del América, Atlas a Tigres, Toluca a Morelia y Guadalajara enfrenta al equipo de Chiapas. Jornada 1 del fútbol mexicano en la Liga MX, que arranca pues ya este próximo fin de semana, don Alfredo. Interesante pues cómo los equipos se van a ir presentando y acá vamos a tener toda esta información. Definitivamente vamos a ir compartiendo todos los resultados en el próximo programa. Lunes será específicamente cuando ya tengamos esos resultados de esa primera jornada del fútbol mexicano. Recuerden, manden sus vaticinios al teléfono 5672-4041. Acá pues ya recibimos algunos, don Alfredo, pero por favor manden su nombre. Dice, vaticinios municipal 3, Xela 0, es uno de los que hemos recibido. Y el otro dice, Xela 1, Rojos 0, Antonio Salazar de zona 4 de San Juan Ostuncalco. Manden sus vaticinios y entre los que acierten pues vamos a tener pues sorteo especial la próxima semana. Un balón reto, que es la pelota oficial del fútbol guatemalteco. El balón oficial lo vamos a tener por acá en imagen
Este pues va a ser un sorteo especial, don Alfredo, la próxima semana entre las personas que acierten. Y bueno, vamos a regalar también las entradas para el partido entre Xela y Halcones. Xela debuta como local el próximo sábado acá en el Mario Camposeco. Y ahí está en la toma el balón oficial que ahora estará utilizando la Liga Nacional de la marca Reto. Muy bonito el diseño, un poco más ligera esta pelota en relación a la que se estaba utilizando anteriormente, José. Y bueno, pues de esta forma es como los equipos se han ya familiarizado con este tipo de balón. Desde hace ya 2 semanas tienen estos balones y han estado entrenando con ellos desde esa fecha. Manden entonces sus mensajes de texto con el vaticinio, partido entre Municipal y Xela, cómo quedará ese partido, y ahí pues vamos a ver quiénes son los ganadores ya la próxima semana. Vamos al contacto comercial y al volver hablaremos de la selección sub-20, lo que hizo precisamente entre semana en su debut frente al equipo de Costa Rica. Tenemos una nota del equipo de Malacateco que tiene serios problemas, jugadores que ya no llegaron al equipo de Malacateco, pero esto y mucho más al volver del contacto comercial. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural, porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le vaya bien, mamá. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. También le gustan los chucos. El
14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno, mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues. Y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Banrural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Bien, y continuamos con más. Ya tenemos más mensajitos, don Alfredo. En cuanto a los vaticinos, vamos a mencionar uno de ellos. Dice Xela 2 Municipal 1 Israel de Zona 5. De Xela siempre super chivos. Es uno de los mensajes de texto que hemos recibido. Otro de los mensajes de texto es: hoy el fútbol ha hecho mérito a la mejor selección de fútbol que disputó el Mundial Alemania campeón. Dice saludos a José Manuel y a don Alfredo de parte de Gustavo Rizzo. Pues gracias también por ese mensaje. Otro de los mensajes es Xela 1 Municipal 1 de Pedro en la zona número 7. Nos está sintonizando y bueno, ahí está ya participando. Mensajes de texto al teléfono que aparece en pantalla. Vaticinio del partido entre Xela y el equipo de Municipal. Y la próxima semana pues tendremos el nombre de los ganadores, ya sea de entradas o del balón, pues la marca Reto, el balón oficial de este torneo Apertura 2014, el cual arranca ya este próximo sábado, don Alfredo. Es que está muy bonita esa pelota. Así ¿sí? que a seguir mandando sus mensajes de texto para poder participar en cuanto al tema de los vaticinios. Ahí está el enfoque correspondiente de la toma cerrada que pues nos muestra esa pelota que está muy, muy bonita. Vamos ahora a platicar del partido entre Guatemala y Costa Rica. 1-0 en el debut de esta categoría sub-20, el fútbol guatemalteco que está representado en ese torneo de la UNCAF. Es un torneo donde pues se enfrentarán todos contra todos y al final pues cuatro equipos van a poder clasificar al premundial de esta categoría. Sí, que se estará realizando en Jamaica. Esta es una jugada muy importante. Vean cómo queda mal parada la saga y Diego Palma hace esta anotación para el 1-0 en el primer tiempo, jugando bien la selección nacional. Me parece, José, que el buen momento que vivió, sobre todo los partidos que realizó con equipos de Liga Nacional, le ayudaron mucho a este grupo de jugadores para poder realizar este trabajo de esa forma. Y ahora pues encararon a una selección Costa Rica que definitivamente parte como favorita, pero al final le terminan ganando 1-0 a través de Diego Palma, jugador de la categoría especial y posteriormente el equipo mayor del equipo de Mictlán, que ahora está en la primera división. Y sorpresa para el equipo de Costa Rica en cuanto a este resultado, porque Costa Rica tiene bien cimentadas las bases en cuanto a esta categoría, don Alfredo. Los que estuvieron participando en este partido: Nicolás Hagen, René Maltés, Cristian Jiménez, Nicolás Amayoa, Kevin Grijalva, Diego Álvarez, José Ruiz, Luis Amayoa, Julio Ortiz, Diego Palma y Mauro Portillo fueron los que estuvieron en el ataque del equipo dirigido por Guillermo Marzolini Morales. Maltés, defensa del equipo de Such. Sí, interesante la participación. Y en esta primera jornada del día jueves, el equipo de Honduras perdió 4-3 contra Panamá, don Alfredo, y el equipo de El Salvador goleó 6-0 a Belice. La actividad continuará este próximo sábado a las 2 de la tarde, Panamá, Nicaragua, a las 4:30, Honduras que enfrenta a Costa Rica, y a las 7 de la noche, partido entre El Salvador y el equipo de Guatemala. Pues serán 6 partidos los que tendrá que disputar la selección guatemalteca, y de todos los partidos que se realicen, los mejores 4 clasificados al final
de este round robin que se le llama, don Alfredo, todos contra todos, pues ahí saldrán los equipos que van a clasificar al premundial de esta categoría. Que se estará realizando en Jamaica y posteriormente buscar una plaza hacia lo que es el mundial de la categoría sub-20. Nicolás Hagen, el portero de la selección guatemalteca, hizo pues dos atacadas importantes en este resumen que les estamos presentando. Hay jugadores que están militando, como el caso del portero Hagen, que está en una universidad en los Estados Unidos, y Mauro Portillo, que también es de una universidad de los Estados Unidos, y de ahí pues hay jugadores de Municipal, del Proyecto Achic, del equipo de Suchi, Diego Palma, que le hizo esa anotación, que pertenece al equipo de Mitlán. ¿Recuerda el gol que le hizo Mitlán a Municipal ahí en el Estadio del Trébol cuando perdió 1-0? Fue Diego Palma. Diego Palma fue el que anotó en esa oportunidad ante un equipo Municipal en el torneo anterior, que realmente estuvo mal en su participación, pero ahora parece que va a ser todo lo contrario. Se lo relaciono porque este jugador pues ahora fue determinante para hacer esta anotación, y recordando ese partido de 1-0, porque fue así el marcador que finalizó en favor de Mitlán en esa oportunidad ante Municipal, fue Diego Palma quien hizo esa anotación para el cuadro de Mitlán, y ahora pues hace esta anotación muy importante para arrancar de muy buena manera, sumando, que es importante, y sobre todo contra uno de los favoritos como es la selección costarricense. Sí, es interesante. Tenemos otro reporte por acá. 3-0 Ever Morales de la zona número 3 gana el equipo de Municipal. En cuanto a los vaticinos que estamos recibiendo a través de nuestros mensajes de texto, Municipal 1, Xela 1, que viva Xela, dice, soy Rudy Ishkayau. Ahí sí que pues vamos a esperar a ver qué ocurre el próximo domingo en cuanto a los vaticinios. También otro de los vaticinos interesantes que, bueno, siguen ingresando a nuestro número, y acá pues vamos a tener el sorteo, don Alfredo, la próxima semana de este balón reto y de entradas para el partido entre Xela y el equipo de Halcones. ¿Quién no va a querer este balón, José? Sí, es para, muy bonito, para ir a hacer el deporte respectivo los fines de semana en las canchas acá de Quetzaltenango, con lo que se cuenta, pues, ¿verdad? Las canchas abiertas o bien sea en pro fútbol, en las canchas sintéticas que hay también, ¿verdad? Sí, y poder estar en lo que es el primer partido contra Halcones cuando juegue de local el equipo de Xela, también muy atractivo. Así que seguimos esperando entonces sus mensajes de texto para poder participar en cuanto al tema de los vaticinios. En la categoría sub-20 entonces continúa la jornada este próximo sábado para Guatemala, 7 de la noche, El Salvador enfrentando a Guatemala. El lunes descansa el equipo guatemalteco, y este torneo de la UNCAF finalizará el próximo 29 de julio. Así está entonces la programación. Halcones, don Alfredo, se trasladó para jugar en Huehuetenango este próximo domingo. Recibe al equipo de Comunicaciones, y acá vamos a platicar algo del equipo dirigido por el técnico quetzalteco Gabriel Castillo. Sí, muy importante para el equipo de Halcones el poder tener pues un buen inicio bajo la dirección técnica de Gabriel Castillo, que llevó a varios jugadores de diferentes equipos para pues ir conformando a este equipo de Halcones de la Mesilla. En cuanto a los jugadores que llegaron pues, junto a Gabriel Castillo, está Rommel Murillo, que es hondureño, Fernando Galo, Evandro Ferreira y Willer Souza, que son los extranjeros. Fíjese que Ervin Aguilar quedó fuera del equipo de Halcones hoy, según lo que dio a conocer su junta directiva, ya que no llenó las expectativas que se tenían sobre este jugador, que salió de la universidad, se fue hacia Halcones de la Mesilla, pero hoy quedó al margen, así que es una de las bajas que presenta entonces el cuadro de Halcones. Carlos Morales, que llega también de Coatepeque, Jorge Laparra, que viene de Antigua Guatemala, Freddy López, que va de Huehuetenango, y Luis Ruiz, que viene del equipo de Municipal, son los jugadores con los cuales contará Gabriel Castillo para encarar este torneo. Vamos a ver cómo el equipo de Halcones el próximo domingo, entonces, que hace su presentación en el Estadio Los Cuchumatanes a las 12 del mediodía, al partido frente al conjunto de Comunicaciones. Ahí pues se realizará este platillo futbolístico ya en el inicio del torneo Apertura 2014, y vamos a tener la oportunidad también de poder observar al equipo campeón del fútbol guatemalteco, el equipo de Comunicaciones, que ahora pues está al mando del técnico Coito Oliveira. Sí, él es el que está a cargo, Willy Coito Oliveira, es
el nombre completo de este técnico de nacionalidad uruguaya que estaba como asistente del técnico Iván Franco, y pues con la salida de él hacia la selección de Guatemala tuvo que ocupar esa posición este técnico Oliveira, y él será quien esté dirigiendo entonces al equipo de Comunicaciones, que hizo su pretemporada en El Faro allá en Puerto Barrios y Izabal, que ya regresaron a la capital desde este lunes para encarar este partido ante Halcones de la Mesilla. Sí, definitivamente, pues se trasladará al equipo de Comunicaciones, por lo menos le va a quedar un poquito corto el viaje, don Alfredo, porque son alrededor de hora y media, hora 45 minutos los que se ahorra uno al no llegar hasta el Estadio Comunal de la Mesilla. Son como 90 kilómetros menos. Sí, son dos horas alrededor más o menos de viaje ahí que se evitarán. Y bueno, otro de los equipos fronterizos es Malacateco, don Alfredo. ¿Problemas en este conjunto de Malacateco en el inicio de este torneo? Desde el torneo anterior ha venido con esos problemas, ¿se recuerda? Cuando Mauricio Ray, que decía que se iba porque no tenía a un buen grupo de jugadores dentro de su equipo, al final terminó quedándose, hicieron una muy buena participación. Y ahora con Emilio Umanzor, hondureño, que es el técnico del equipo de Malacateco, pues continúan los problemas. Le situaron los pasajes y algún dinero en adelanto a jugadores hondureños. Al final ya no se presentaron a los entrenos del equipo de Malacateco. Sí, Emilio Umanzor es el técnico, lo recordamos acá en Quetzaltenango. Sí, fue preparador físico con Xelajú cuando estaba Edwin Pavón. Edwin Pavón, el técnico hondureño precisamente con el equipo de Xelajú. Dice Otoniel Chávez que Xela 2, Municipal 2, el próximo domingo en el inicio del torneo. Sigan mandando sus vaticinos y tendrán la oportunidad entonces de participar en el sorteo del balón reto y de entradas para el partido entre Xela y Halcones la próxima semana, donde Xela hace su debut en condición de local. Escuchemos al técnico del equipo de Malacateco, qué es lo que nos dice, y él ahí manifiesta qué es lo que ocurre con este conjunto de la frontera, el equipo de Malacateco. Pues bueno, es una novela esa, porque hay mucho jugador que está por venir, que se ha negociado, que se ha arreglado con ellos, y en último momento, por distintas razones, no llegan. Habla muy mal quizás a veces de algunos jugadores, tanto extranjeros como nacionales, porque eso para mí es una irresponsabilidad, ¿verdad? Dar la palabra, tomar dinero incluso y al final no cumplir con el compromiso que se dio. Nuestra directiva no le ha pedido firmas ni compromisos otros más que la palabra a los jugadores, y al llegar acá se les firmar contrato y no han cumplido ellos. En verdad estoy un poco desilusionado, decepcionado incluso de algunos jugadores que los conozco y que arreglaron con el club. Ahora pues ya en este momento nos dejan atados de manos porque no podemos hacer mayor cosa. Son 4 jugadores ya los que nos engañaron y nos dejaron mal parado, porque dejaron mal parado también a mi persona, porque fue quien les insistí a los dirigentes que hicieran todo lo posible, el esfuerzo que fuera necesario. Ahora pues ya los que están aquí y que firmaron son los únicos que puedo decir, y todavía hay 1 o 2 posibilidades que quizás se presenten, pero no podemos ni decir nombres ya, porque aparte de que el jugador, sinceramente me siento triste por eso, por esas acciones que han tenido algunos, y no podemos generalizar, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Pero también hay otras personas interesadas en hacerle daño a la institución, en empezar a hablar cosas muy mal de la institución y de la ciudad. Yo creo que hace muy bien la directiva en que ahorita quiere sentar un precedente al respecto. Ahora pues, con lo que tenemos vamos a trabajar, a darle oportunidad a los jovencitos, a los patojos, como se les dice acá, y tenerles paciencia para que vayan desarrollándose y tomando esa confianza que siempre es necesaria para toda persona en todo ámbito de la vida y el futbolista principalmente o en especial. Y estos jóvenes pueden llegar a convertirse en grandes, ahorita son grandes prospectos, grandes promesas, no tengo ninguna duda de eso, pero pueden convertirse en grandes jugadores a una corta edad, siempre y cuando se les tenga la paciencia y darles la oportunidad y que la aprovechen. Bien, así que ahí están las situaciones. Los jugadores son Jesús Navas, Orvin Paz, 2 hondureños y el brasileño Romario Pinto, don Alfredo, los que pues recibieron cantidad de dinero y al final pues ya no se presenta con el equipo de Malacateco, que precisamente va a debutar el próximo domingo visitando al equipo del Deportivo Suchitepéquez.
Hay que recordar que llegó el Papín Estrada, Brian Hernández, que estuvo con el equipo de Municipal, Wilmer El Pando García, Enoch Pérez, que continúa, y pues Anders de Souza, que es el otro extranjero con el cual van a contar. Y hoy pues contrataron al mexicano Rocha, que será otro de los refuerzos con los que cuente el técnico Mansor del Deportivo Malacate. Sí, y es que el conjunto de Suchitepeques al final me parece que no va a poder debutar a sus jugadores extranjeros. Emiliano López y el otro es de apellido Prieto. Sí, porque el tema es el transfer internacional, no había llegado y posiblemente habrá llegado ya antes de las 6 de la tarde a la Liga Nacional o a la Federación, y bueno, ya quedan habilitados, vamos a ver si es de esa manera. Sí, interesante cómo pues se viene la actividad para allá el próximo fin de semana. Ese equipo de Malacateco que jugó en las imágenes, veíamos ahí pues frente al equipo de San Pedro, 1-0 fue el marcador final en un partido de preparación, anotación de Mario Castellanos. El caso de San Pedro, que va a debutar pues ya en la primera división, a inicios del mes de agosto pues arranca la primera división, pues precisamente frente al equipo de Comunicaciones, va a enfrentar el equipo de San Pedro, que era siendo dirigido por Luis Fracci, ex preparador físico del equipo de Comunicaciones, lo recordamos hace algunos años con el equipo blanco. 2 y 3 de agosto arranca la primera división. Ah, incluso Cobán y el equipo de Chantla no se pudieron inscribir porque tienen demandas por pago de salarios. Eso es lo que nunca acaba en el fútbol guatemalteco. Vamos a ver cómo se juega la jornada y cómo están designados los árbitros para este fin de semana. La jornada 1 de la apertura 2014 inicia este sábado 19, 8 de la noche, Estadio Julio Armando Cóbar, Petapa, enfrentando al equipo de Guastatoya. El árbitro central, Walter López, estará dirigiendo el partido pues en el arranque de esta jornada número 1. Y para el domingo 11 de la mañana, Suchitepeque se enfrenta al equipo de Deportivo Malacateco. Osvaldo Aldana será el árbitro para este domingo a las 11 de la mañana. Entonces se estará realizando este primer partido en el Carlos Salazar. Vamos a otro partido interesante. Xela pues debuta frente a Municipal. Juan Carlos Guerra, el árbitro central del partido, Estadio Manuel Felipe Carrera, el próximo domingo, 11 de la mañana, y vamos a ver cómo el equipo de Municipal, pues luego de haber tenido un torneo anterior que no le fue bien, pero al final llegó pues a disputar el título, no pudo, y recibe al equipo de Xela. La universidad enfrentará a Antigua en el Estadio Revolución. Mario Ramírez es el árbitro designado para estar en este partido, 11:05 para este domingo. Y vamos al Estadio Israel Barrios, aquí jugará Coatepeque enfrentando al equipo de Marquense. Ever López, el árbitro central, 12 del mediodía. Sofocante calor, don Alfredo, por favor, ahí se refresca bastante. Hay que hidratarnos bien. Sí, definitivamente. Antes, durante y después. Y después, sí. Otro de los partidos que se estará realizando, bueno, este es el de Coatepeque ante el equipo del Deportivo Marquense. Halcones. Pero también Halcones, que se estará enfrentando al equipo de Comunicaciones en el Estadio Los Cuchumatanes. Será muy importante cómo arranque Halcones, cómo arranque el equipo de Comunicaciones. ¿Le corresponde viajar a Huehue, verdad, José? Sí, por allá vamos a estar pues trabajando en ese partido entre Halcones y el equipo de Comunicaciones, así que interesante. Menos calor. Pero siempre hay que hidratarse. Sí, antes, sí. Durante y después. No, hay que hacerlo, esa es la recomendación especial. Ah, bueno, y hablando de hidrataciones, don Alfredo dice, mi marcador es 2-2, Henry Maldonado dice, y saludos al staff. Ah, bueno, sí, con él no hay problema en cuanto a la hidratación. Saludos, Henry. Xelajú 2, Municipal 1, no tienen, tenemos el número, pero hay que poner el nombre, por favor, de pues la persona que envía para poder entrar al sorteo. Otro de los mensajes dice, Municipal 0, Xela 3, con triplete de Cristian Guzmán. Alexander, desde la zona número 1, dice por acá el mensaje, y el otro es Xela 1, Municipal 1, Emerson en Salcajá. Emerson pues ha mandado entonces este mensaje y dice Xela 1, Municipal 1. Sigan mandando sus vaticinios del partido entre Xela y Municipal al teléfono que aparece en pantalla, y tenemos pues vamos a sortear esta pelota la próxima semana. Vamos a hacer el sorteo para que pues puedan ustedes participar, y bueno, también entradas para el partido entre Xela cuando juegue de local frente al equipo de Halcones. Así que la invitación entonces para que sigan participando vía mensaje de texto con sus vaticinios. Ahí está la pelota, vean, muy bonito el diseño, definitivamente que es de la pelota que se estará utilizando en lo que es el inicio de Liga Nacional, con el primer partido sábado 20 horas, donde debuta el equipo de Guastatoya visitando al Deportivo Petapa. Vamos a un contacto comercial y al volver pues todos los detalles, la entrega del camerino
Muy bonito quedó el camerino del Estadio Mario Camposeco. La presentación oficial del equipo. Partido amistoso que tuvo Xela mitad de semana frente a Aurora. ¿Y qué nos dicen los protagonistas para el debut del equipo de Xela en el torneo nacional? Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades de familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Señora, ¿usted por qué ahorra en Banrural? Porque a mí Banrural me ha ayudado mucho. Pero eso no es todo. Viera lo que ha ayudado a mi comunidad. Desde que Banrural llegó, llegó la prosperidad. Y no solo para algunos, para todos los que quieren trabajar con ganas. Ahí yo veo que mi dinero y mi ahorro se vuelve desarrollo. ¿Por qué Guatemala trabaja con Banrural? Porque en Banrural, más que un banco, somos desarrollo. Haz que tu dinero haga la diferencia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo. Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Gracias a Crédito Amigo Municipio de Banrural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud en nuestra comunidad. Banrural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Bien, tenemos otros mensajes por acá. Shela 1 Municipal 0, dice Leonardo Tebalán, de la zona 10 de Quetzaltenango. Shela 2, Rojo 0, Guillermo Cupil, de la zona número 10. Otro de los mensajes, dice Shela 3, Rojos 1, atentamente Jorge Vázquez, de la zona número 7 de Quetzaltenango. Shela 1, Rojos 1, atentamente José Alberto Zac Tucuch. Sigan mandando sus vaticinios y ya les mencionamos, pues vamos a sortear ese balón recto entre los que puedan darle al vaticinio del partido entre Shela y Municipal. Que será muy importante, no cabe duda, para este fin de semana. Vamos ahora a ver cómo fue la entrega del camerino del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Precisamente se dio el día martes, don Alfredo, y bueno, en honor a Willy Orochón, pues fue inaugurado el camerino gracias a la empresa La Carpintería Innovaciones, don Alfredo. Pues es un aporte importantísimo, valga la repetición del término, para el Club Xelajú Mario Camposeco. De los arquitectos fuentes que fueron quienes realizaron este trabajo, ahí está, vean cada uno del espacio o de los espacios que va a utilizar el jugador al que le corresponde, y vimos a Porras que tendrá el número 23, Kevin Arriola ahora estará utilizando el número 10, ya no será el 15, Walter Martínez creo que es el que va a utilizar el número 15, Pedro Samayoa que continuará con su número 7, parte de lo que ustedes están observando en estas tomas muy importantes definitivamente en cuanto a esa remodelación del camerino. De verdad quedaron pues muy muy bonitos en este trabajo que realizaron muy profesionalmente. Y mis sueños se cumplieron. Ya, una raza de querer el camerino así como está, porque lo merece el equipo. Está precioso, está precioso. Aquí me mantengo, gracias a la directiva que ellos dijeron que llevaba mi nombre. ¿Contento con tu lugar de trabajo? ¿No? Sí, contento. Sí, está bonito el camerino. Y primero comenzaba, ya donde yo vine. Van cambiando todo. No hemos sacado números todavía porque todavía se pusieron detallitos. Ustedes vieron los nombres, vieron la camilla, vieron el cómo se llama el pizarrón. Entonces todavía no se ha sacado exactamente, pero ahí sí que esto es de corazón, ¿verdad? Esto es de corazón y pues es una donación al club, que es una institución. Al fin quedaron para 25 puestos de trabajo. Invitando a todos los superchivos de corazón, ¿verdad? Que primero apoyemos al equipo ahí arriba en las gradas, que vengamos al estadio, que ese es el primer paso que tenemos todos los superchivos, de apoyarlo con nuestras entradas. Y segundo, pues, a buscarse a la junta directiva para ver qué necesidades hay. Siempre van a haber necesidades y las podremos cubrir con los superchivos de corazón, ¿verdad? Que esto va caminando, pues primeramente Dios, hablando con junta directiva, estamos planificando lo que es del túnel nuevo, ¿verdad? Pues, así que va el conjunto directiva, se va a decir cuándo se empieza. Es una realidad, primeramente Dios, para que ahí sí que podamos hacer el túnel y tengamos un túnel bonito, ¿verdad? Bien, ahí está entonces la presentación. Repetimos, La Carpintería Innovaciones, gracias realmente por este aporte para el Club Xelajú Mario Camposeco. Sí, excelente el trabajo que realizaron, así que muy importante entonces, José, seguir pues conociendo acerca del equipo de Xelajú. Y se vino la presentación hacia medios de comunicación, socios, por parte de junta directiva en relación al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Ahí estamos viendo a Johnny Girón, a José Pelicó, que pues hacían su presentación en este acto que se llevaba a cabo acá en Quetzaltenango. Ahí está Julio Estacuy, anteriormente Taylor,
Freddy Santiago Taylor, el caso de Samayoa, Cristian Guzmán, que es uno de los refuerzos, Kevin Arriola, que tiene una lesión, no iniciará el torneo, Cristian Flores, que repite con el equipo de Xela, Alex el Ruso Cifuentes también, Edgar Chinchilla, que lamentable, pues se lesionó 2 semanas fuera del equipo, Milton Gary Leal, que tendrá participación, también en el caso de la llegada de Walter El Peri Martínez, Néstor Jucú, Takam, que sube de la especial a la categoría mayor, Robin Betancourt acá también siendo presentado, y el guardameta suplente, en este caso Cristian Mendoza. Y también Manuel Obando, que pasó anteriormente, Porras, que lo hizo de esta manera, Esaú Estrada, ahí está Charles Córdoba también en su presentación con el equipo de Xelajú, César Morales, que continúa lesionado, Javier Longo, que es un de los de la categoría especial, también Cifuentes, que es otro de la categoría especial, Rodrigo Batres y Emilio Montt, es este jovencito que acabamos de observar. Nos hagamos presentes al Estadio Mario Camposeco. Y digamos, como lo sabemos decir, arriba Xelajú Mario Camposeco, se te quiere y se te ama. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. La Junta Directiva me dio la oportunidad de continuar en la institución y bueno, yo con un agradecimiento total de armar, como vos dijiste también, el plantel, de darle la continuidad a muchos de los jugadores que estaban, y con las 6 incorporaciones nuevas, creo que tenemos un equipo bien equilibrado, línea por línea, y bueno, esperamos con mucha ilusión el inicio de este torneo, que el objetivo es siempre es el mismo, llegar a lo más lejos que se pueda. Primero es clasificar, que sabemos que va a ser una tarea muy difícil, pero estoy contento por el plantel, porque lo que viene mostrando, sé que los 6 jugadores que se han incorporado vienen encajando bien, digamos, en el engranaje del equipo, entonces se hace un poquito más fácil acoplamiento, y bueno, ahora esperemos, digamos, que podamos, como dije anteriormente, hacer un buen torneo, ¿no? Chelas entre los grandes de Guatemala, profesor, y bueno, se enfrentarán a un grande debutando este próximo domingo frente a Municipal. Sí, yo siento que son partidos muy bonitos, porque son partidos abiertos, donde ellos generan, proponen, y donde nosotros también vamos a buscar ese objetivo de proponer, de llegar a hacer un partido inteligente, y bueno, ojalá que se desarrolle un buen partido por el bien del fútbol de Guatemala, por los aficionados, y qué mejor si nosotros podemos sumar, que eso es lo importante, ¿no? ¿Cuál es su planificación, profesor, durante el torneo? ¿Ver un equipo dinámico, que tenga la pelota, que sepa aprovechar muy bien los errores del rival también, porque también a veces así se ganan los partidos, pero cómo ve la percepción usted del equipo en este nuevo torneo? Sí, el torneo pasado buscábamos recuperar la pelota con más fluidez y después tener posesión de ella misma, de buena administración, y poder llegar muy rápido, digamos, al marco contrario, ser verticales. Bueno, ahora vamos a tratar de buscar ese objetivo y algunas cosas de mejorar la recuperación, mejorar la movilidad que tenemos que tener en el campo, mejorar la posesión de la pelota, no perderla con tanta facilidad. Y por supuesto llegar al marco contrario con bastante gente, que el equipo esté bien ordenado tácticamente, que las líneas no se partan, que sea un verdaderamente equipo de 11 obreros que estén trabajando constantemente y que no den por perdida ninguna pelota. Entonces estamos trabajando sobre eso, y bueno, a medida que vayan ir pasando la fecha, vamos a ir viendo cómo vamos corrigiendo cositas malas y bueno, y lo que más se pueda sumar, que bueno, que eso nos va a servir mucho. Bien, y tenemos el vaticinio también de Marvin Cupil. 2-1 gana el equipo de Xelajú Municipal. Él nos sintoniza en la zona número 8. Xela 2, Municipal 1. Pedro Juan de San Andrés Xecul. Por allá nos están sintonizando. Xela 2, Municipal 1, dice por acá el mensaje. Otro de los mensajes dice Xelajú 2, Municipal 2. Marco Antonio Guzmán de la zona número 10. Xela 1, Municipal 0, atentamente Cindy Marroquín. Felicidades por el programa, gracias a Cindy pues por su sintonía. Xela 2, Municipal 1, dice atentamente Vicky Zac. Y otro de los mensajes dice Xela 1, Municipal 0, atentamente Enrique Sam de Cantel. Vamos al partido de preparación, don Alfredo. Este día martes el equipo de Xela enfrentó al equipo de Aurora. No, esto fue el miércoles. Y pues al final se perdió 1-0. Aquí vemos las principales jugadas de este partido de preparación en el Mario Camposeco. Sí,
Sí, muy importante para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, el poder tener este tipo de partidos y que venga un equipo y que le exija, que venga un equipo y le complique. ¿Por qué? Porque de esta manera el técnico puede visualizar los errores que se estén cometiendo en ese momento para tratar de corregir antes de llegar a lo que es ya el torneo oficial. Y Aurora vino y le complicó al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, un equipo de Xelajú que dominó por mucho tiempo el partido, que tuvo llegadas, pero que no le siguió faltando esa contundencia a la hora de tener las oportunidades, José, y es ahí donde se complicó, porque se cometió pues un error y al final lo logra capitalizar Lisandro Pérez, exjugador del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, para el 1-0 en favor de Aurora. Y al final ese fue el marcador que prevaleció. Algunas jugadas que se dieron por parte del equipo de Aurora, que está en plena pretemporada. Este equipo aurinegro que está siendo dirigido por el técnico quetzalteco Antonio Arcilo, y va a debutar frente al equipo de la Nueva Concepción en el inicio del torneo de la primera división. Pero al final, pues lo que importa acá es lo que pueda observar el técnico don Alfredo para pues ir puliendo pues sus piezas, ir viendo pues todos los segmentos de la cancha, todos los bloques donde pues ya se arranca el próximo torneo, el próximo domingo. Y bueno, es lo que se tiene que sacar provecho a esta serie de partidos amistosos. Para eso sirve este tipo de partidos, para tener en cuenta todos esos aspectos y corregirlos en los días posteriores a que arranque la temporada de forma oficial. Y pues como ustedes han estado observando, Xelajú llegó en muchas oportunidades, pero le siguió faltando esa contundencia que se necesita, y bueno, pues tendrá que aparecer definitivamente en el partido ante el equipo de Municipal. Y hay otros aspectos que se tienen que corregir en el tema de lo táctico por parte del equipo de Xela, pero eso lo han venido haciendo pues posterior a este partido por parte del cuerpo técnico encabezado por Héctor Trujillo. Y este día viernes fue el último entrenamiento acá en el Mario Camposeco, y bueno, ya prácticamente pues listo el equipo para poder viajar este sábado y enfrentar al equipo de Municipal el próximo domingo. Pero escuchemos a continuación a los protagonistas, el debut de Walter El Peri Martínez y de Charles Córdoba en el ataque del equipo de Xelajú para el próximo domingo. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bueno, seguro, ¿no? Seguro que no solo nosotros estamos esperando el arranque de la liga, sino que todos los clubes, ¿no? Más la afición de los clubes que quiere que este torneo sea mejor que el torneo pasado, ¿no? La verdad que estamos bien, estamos tranquilos, estamos un poco ansiosos por llegar a la hora del juego, pero tranquilos, ¿no? Tranquilos, esperando que el fin de semana podamos sacar un resultado positivo. ¿Le afecta aún la altura, Walter? No, para nada, ¿no? Ya tengo un mes y días acá trabajando con el club, siempre es difícil los primeros días por todo, por nuevos compañeros, por nuevo país, nueva ciudad, pero estamos tranquilos, ¿no? Venimos acá para trabajar, venimos acá para tratar de ayudar al club a ponerlo un poco más alto de lo que se merece. De visita, ¿cómo jugar este partido ante un equipo fuerte como el Municipal? Bueno, tranquilo, ¿no? Hay que jugar minuto a minuto, segundo a segundo. Sabemos de que va a ser un rival muy difícil de tirar en su casa, pero tranquilo. Nosotros pensamos en nosotros, pensamos en hacer bien las cosas, pensamos en sacar un resultado positivo, primeramente Dios. Esta semana ultimando detalles, porque sabemos que vamos a jugar un partido muy importante con un gran rival y tenemos que estar bien concentraditos. ¿Cómo ha sido la adaptación de usted hacia el grupo que viene por primera vez al equipo de Shell? Bien, bien, gracias a Dios, compañeros recibieron bien y todo el grupo está motivado, está trabajando bien, gracias a Dios. Y bueno, sabemos que tenemos ese partido del domingo, que tenemos que sacar un buen resultado. ¿Cómo encarar este partido? ¿Qué aspectos deben de prevalecer dentro del campo para poder obtener un resultado positivo? Tratar de hacer las cosas como estamos entrenando, porque así como uno entrena, juega, entonces tenemos que hacer las cosas como la ha querido el profe. Entonces nosotros en ese partido pienso que va a ser muy, 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 muy importante para nosotros, porque vamos a mucho manejo de pelota y lo principal a no dejarnos marcar goles. Como delantero, ¿dónde se siente más cómodo? ¿Estando dentro del área o tirándose hacia las bandas?
Bueno, estando dentro del área he metido goles ahí, entonces pienso que ahí me siento más cómodo. Que todo salga bien, Charles, para este primer partido. Sí, claro, esa es la mentalidad, esa es la actitud que tenemos nosotros para encarar ese partido. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Y así es como finalizamos, don Alfredo. Gracias a las personas que se han inscrito. Y sí, pueden seguir inscribiendo en nuestras retransmisiones. Y paren el sorteo. Nos vamos y volvemos el próximo lunes con más.